Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí ya de vuelta con un nuevo video. Como pueden ver, ya está el niño, miren, ya más tranquilito, ya más calmado a como estaba cuando venimos hace días. Pues estaba enfermo, y de verdad, con la ayuda que yo les dejé con la donación, con eso fue que ellos viajaron a Coatepeque ya con el doctor Joel. Pues es nuestro paisano de aquí cerca. Entonces, gracias, de verdad quiero agradecer bastante al doctor. No sé si va a llegar a este video él, pero de verdad quiero agradecerle bastante. ¿Por qué? Como ya lo dije en la transmisión en vivo que hice un ratito allá en Coatepeque, lamentablemente la señal estaba muy baja, la tuve que borrar porque un video así se mira mal, entonces tuve que borrarlo ahí, lamento mucho. Entonces yo vine el día de ayer, vine aquí con él, estaba lloviendo bastante fuerte, vine y le dije que si había llevado al niño al doctor, me dijo que ya. Y lo sorprendente fue de que me dijo, ¿y cómo le hicieron con la medicina? Y él me dijo, pues lo compramos y alcanzó el dinero. Le dije, no. Y entonces, fiado, me dicen, eso me sorprendió más a mí, porque como digo, ¿quién doctor o quién médico? Pues si hay algún médico, pues yo no conozco, pero hoy primera vez que yo escucho que un doctor le da fiado la medicina a usted, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que Dios está obrando en la vida de las sí. personas. Dios toca corazones. Entonces aquí está, a ver, présteme. Aquí está el recibo del... No, es de la receta. Ah, usted la receta. Sí, receta. Son dos recetas. Son dos recetas, dos hojas, vean. Dos hojas de medicina, o sea. Y al otro lado tiene más. Al otro lado también. O sea, como yo les he dicho, ir al médico, muchachos, no es nada más de ir decir yo voy a ir al médico, no, sino que es de ir preparado, porque nunca se sabe qué puede pasar. También los exámenes, ¿cuántos exámenes hicieron? Los cinco exámenes. Cinco exámenes, sí, aquí está la factura de los exámenes, de los cinco exámenes. Aquí están los exámenes también, aquí están. Entonces, a lo que le dijeron, ¿qué era lo que el niño tiene? ¿Por qué el malestar que él ha tenido? Cuéntenos un poquito qué fue lo que el médico les comentó a ustedes de por qué el niño estaba así. Sí, era una infección viral que él había tenido, ¿verdad? Porque había respirado algo, no sé, de las suciedades que vienen en los aires. Entonces, por medio de eso, él le entró un aire, ¿verdad? Así, y le hizo infección adentro, según dijo el doctor, ¿verdad? Ajá. Es lo que él encontró en los exámenes. Y entonces recetó las medicinas. Uh-huh. Y pues porque es prematuro, dijo él. Su estómago, ¿por ese motivo fue? Su estómago está muy tierno, dijo, está muy débil. Entonces por eso de que él agarró esa infección viral. Uh-huh. Entonces él recetó las medicinas, pues, apropiadas para la infección. Para la infección. Ajá, y pues gracias a las buenas personas, ¿verdad? De buena fe, de buen corazón, que han apoyado, pues, para la medicina del niño, ¿verdad? Que ahora se siente más mejor. Ya más tranquilo, sí, ahí está. Gracias a las personas, ¿verdad? Y aquí a ustedes, de la cámara, ¿verdad? De buena persona, ¿verdad? De buena fe y de buen corazón. Que yo le pido a Dios, ¿verdad? Que los bendiga mucho a ustedes, a sus familias, a sus niños, ¿verdad? Que los mantenga con salud, con vida, y en todo lo que emprendan y hagan en la vida, sea prosperado en así todo, es. En todas las áreas, en sus trabajos, en sus negocios, que sea prosperado y de bendición. Que a las personas, sea de donde sean que estén, yo no los conozco, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios que los bendiga. A todos y que continúen y adelante, ¿verdad? Con las ayudas que siempre ellos dan a las personas, que sí, hay necesidad, ¿verdad? En muchas personas, como en nuestro caso también, ¿verdad? Y muchas gracias por las ayudas. Ajá. Gracias. ¿Y usted cómo se siente con su niño ahora, que ya está más tranquilito allí? Yo miro que ya no es tanto el lloro que él tiene. Ay, bien contenta, porque una madre así, que tener un niño así enfermo, se siente triste, no da ganas de comer,
ni da ganas de hacer nada, solo de mirarlo y de que se cure. Uh-huh. Y pedirle a Dios que toquen corazones a las personas, que nos ayuden. Ajá. Uh-huh. Ya está el niño tranquilito, ya está, ahí está. Ya está tranquilo, ya ahí está jugando. Está dormido más, porque él no dormía. Uh-huh. Se despertaba cada momento. Uh-huh. No dejaba dormir. Estaba inquieto, ¿verdad? Pues ahora que ha empezado a tomar su medicamento, entonces él ha empezado a mejorar. Ya a mejorar bastante. Sí, sí. Entonces tengan la receta. Sí, ya compramos receta. Todo, hoy completamos la medicina. Sí, fuimos, sí, se ha pagado lo que se debía. Fuimos a pagar lo que se debía. Ajá, y no solo eso, sino que a ustedes le dieron un poco de la medicina, de toda la receta. Y hoy se terminó a comprar el sí. resto. Ajá, hoy fuimos sí, a pagar sí. a Coatepeque la medicina. Fui a verificar por qué. Me entró duda. No porque ellos hayan malgastado dinero, no. Sino que dije, pues el cliente, un doctor, ¿quién les va a dar fiado la medicina? Y en Coatepeque, pues sí, a ustedes no los conocen. No nos conocen. Menos a nosotros. Entonces dije, sí, y será. Pues posible. Entonces me fui a verificar. Entonces, gracias a las personas que han ayudado, recibí una ayuda de parte de Freddy. Gracias, Freddy, de verdad que siempre has estado viendo los videos, has apoyado también. Nos mandó $100, salieron 765, aquí está el recibo. También quiero agradecer bastante a la otra persona, que esto es anónimo, no, él dijo que no mencionáramos su nombre. Nos mandó 925 quetzales para niños, para su medicina. Y la otra persona aquí, que es Edith Pérez de El Salvador. Saludo para todos los vecinos salvadoreños. Y también a una cubana que se fue el nombre ahí por error. Van a disculpar, lo tenía en la mente. Una cubana también colaboró con ella con $50. Muchas gracias a las personas de otros países que miran nuestros videos y colaboran con nosotros. Entonces, entre las tres personas que colaboraron, se hizo un total de la persona que nos mandó 1000 quetzal, otro 960, otro 925 y la otra persona 765. A ver, en lo que hizo un total de 2690 quetzales. Ahora, ¿cuánto se debía de medicina? Fuimos hoy a Coatepeque, se pagó la medicina que se debía y se trajo el resto que no se compró porque, o sea, el médico les dio como que la mitad, ¿verdad? Entonces, sí. Se trajo la otra parte de medicina y pues también comimos algo por allá porque igual tenemos que comer. Entre todo eso, cuando ellos fueron, ¿hace qué? ¿Tres días fueron, verdad? Y yo les dejé 550. No sé si les haya alcanzado o no, o ellos pusieron otra parte, no lo sé. En total ellos, entre sus pasajes, consulta y exámenes, gastaron los 550. Y de medicina se debía, ¿qué? 765. Ajá. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces se debía. Y el otro resto que se trajo, pues ya se pagó. En total se gastó 1400 quetzales entre toda la medicina, ¿verdad? Ajá, entre toda la sí, medicina sí. se gastó 1400. Ahora, para que no nos hagamos bolas, en total son 2690. A 2690 le quitamos 1400 lo gastado de medicina, queda un saldo de 1290, es lo que yo le voy a entregar a ellos para que sigan. Porque si sí les dejó cita al médico otra vez en un mes, ¿verdad? Para lo van a para evaluarlo. Para evaluar cómo vez, sigue. Cómo sigue con el peso y la talla. Sí, pues. Entonces yo los recibo, normalmente yo los recibo, no los entrego a ellos, me lo quedo a mí. Porque en algún caso, pues, puede servir, entonces yo me lo quedo a mí. Entonces le voy a hacer entrega yo a ellos de 1290 quetzales. A ver, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 50, 70, 80 y 90 quetzales. 1290 que yo entregué a ellos
En total lo que se recaudó fueron 2.690 más los 550 que se les dio, y se gastó 1.400 en toda la medicina, no incluyendo los 550, y le dimos un saldo de 1.290 a ellos. Así que gracias a todas las personas que nos apoyaron, como dije, a la persona que es de Cuba, a las personas salvadoreñas también que han aportado, saludos para los colombianos también, tenemos sintonía en Colombia, a todas las personas que miran nuestro video alrededor del mundo, un gran saludo para todos. Y pues ustedes, ya para despedirnos, sí, cuídense bastante, ¿no? Ellos gracias. Van a agradecer. Muchas gracias por lo que han hecho, ¿verdad? Por esta familia. Y como les digo, yo le pido al Señor, ¿verdad? Al Dios Altísimo, ¿verdad? Porque Él es el que ve por nuestras vidas y todo. Entonces, yo le pido a Él mucha bendición sobre de ustedes, sus vidas, de sus niños y de todo lo que emprendan y realicen, negocio, trabajo, lo que sea, sea de bendición, sea prosperado en todo momento. Como aquí también, aquí a Jorge también, ¿verdad? Él es un canal de bendición para este lugar, para las personas que sí lo necesitan. Entonces, yo les doy muchas gracias por la ayuda. Muchas gracias. Muy bien, ya, para despedirnos. Gracias a todos los que nos van a ayudar o nos van a seguir ayudando, nos están ayudando, y que Dios los bendiga y que sigan bendiciendo en sus trabajos y con sus familias y en su salud. Gracias. Ajá. Muy bien, muchachos. Así que aquí pues nos despedimos. Gracias a todos, un gran saludo. Cuídense bastante. De verdad, los aprecio a todos. Formamos un gran grupo. Pues nos saludamos en el siguiente video. Gracias y saludos.